Chicos, chicas, ¿cómo están? Déjenme ver si me pueden ver. Cuéntenme, díganme si me pueden ver en la transmisión, por favor. Ayúdenme diciéndome si me pueden ver en esta transmisión que he tenido muchos problemas. Sí. Ok. Sí, estamos transmitiendo. Ya empezó el en vivo. ¡Ah! Oh, ¡yay! Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un excelente, excelentísimo inicio de semana. Muchísimas gracias por estar conmigo en una transmisión más de 24/7 con Vane. Transmisión que les cuento que tenía miedo, pensé que ya no íbamos a hacer transmisión porque no sé qué pasaba, pero YouTube me sacaba, me sacaba, me sacaba. Me tocó crear una nueva transmisión y bueno. Parece que ya estamos aquí nuevamente. Ojalá que durante toda la transmisión me puedan ver y no haya ningún problema. Que no se quede la transmisión, que YouTube no me saque. Ojalá, crucemos los deditos. Pero bueno, a veces así pasa. Chicos, y chicas. Voy a usar los primeros minutos de esta transmisión para saludarlos, para saludar a la primera personita que escribió en el chat. Y así damos chance a que YouTube se normalice, comunique al resto de personitas que estamos en transmisión, en esta transmisión, en el nuevo link, porque el anterior link ya quedó dañado. Entonces, vamos a hacer eso. Ojalá las personitas se enteren de que estamos en transmisión. Bueno, activemos el chat, ¿les parece? La primera personita en escribir en este chat, en esta transmisión, fue Araceli Camarena, que nos escribió desde Rosarito, Baja California. Un besito, Araceli. Gracias por estar en esta transmisión. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Y déjeme por acá llamar al chat. Aquí está, por ejemplo, Miriam Berenice Vargas. Dice, hola, hola, Miriam. Hola, Arelis Paredes, que nos escribe desde República Dominicana. Lynn también nos escribió y dice, me encanta tu contenido. Un besito, gracias, gracias por ver mi contenido. María Elena dice, ya te extrañábamos, Ivana Linda. Haz el caso de Lola Chonalés de Argentina. Ese caso lo tengo casi terminado y siempre termino sacando otros casos y me olvido de sacar el caso de Lola Chumnales, es verdad. Pero gracias, María Elena. Un besito para Delmi Rodríguez, que dice que está en un primer en vivo y que nos manda saluditos desde Texas. Un besito para ti, Delmi. Esto no siempre pasa. Esta introducción así tan rara que me tocó hoy día, pero es que a veces en las transmisiones, si saben, todo está en vivo y errores técnicos suelen suceder. Tenía rato sin que un error técnico me pasara, pero bueno, así es la vida, así son las transmisiones. Un besito para Verónica Bachén, que nos escribe desde Paraguay, para Cris, que nos escribe desde Bolivia, para Brandán Alexia, que dice, hola mi Vane. Ay, gracias, gracias, mi Brandán. Un besito hasta Argentina. Dice que te manda besitos, Mila. Te mandan besitos, ¿me oíste? Mira, está aquí al frente. Así que es probable que en algún punto quiera venir a saludarlos. Un besito para Mary Irlanda. Besito, besito. Un besito para Ruth, que nos escribe también. Cuénteme, chicas, ¿de dónde nos están escribiendo? Uy, el chat se quedó atorado. Un ratico. Ahí fue. Un besito para Jenny, dice, te felicito, bendiciones. Gracias, Jenny. Un besito para Mirna Martínez, que nos escribe desde Stanford, California. Un besito. Un besito para Carol Rodríguez, para Clarisa Félix, que nos escribe. Dice que haga el caso de Lupita Rojas Vázquez, del estado de Durango, en México. Ok, lo voy a anotar. Un besito para Lauris B. Chicos, no sé qué me pasó en el brazo, pero creo que con todo el estrés que estaba tratando de arreglar. Puse mal la mano y como que se me fue y ahora está que me duele aquí. Me duele muchísimo. Un besito para Nuria, que nos escribe desde Bolivia. Un besito para
Ay, se me fueron los... Se está trabando también el chat. Aquí está. Un beso para Malvis Ariza, que nos escribe desde Colombia. Para Dalila Hernández, que nos escribe desde Colorado. Noelia, un besito. Un besito, Noelia Rosati. Un besito para Adriana Zazueta, que nos escribe desde Hermosillo, Sonora. Veo a mucha gente de México conectado. Un besito, dice Ivonne. Hola, Van Hermosa. Fue milagro que YouTube me avisó de la transmisión porque las anteriores no supe nada. Saludos para ti y tu ángel. Un besito, Ivonne. Qué bueno que YouTube te avisó. Por lo menos hizo algo bueno al hacer eso contigo. Déjame revisar que todo esté bien, chicas. Bueno, al parecer sí. Por acá también estamos bien. Ok, parece que ya todo se está regulando. Sí, parece que estamos teniendo problemas con las pérdidas de los bits, que estaba teniendo problemitas. Y yo decía, uy, puede ser que en cualquier momento se me vaya todo. Bueno, chicos, ahora sí, voy a retirar el chat por un momentico, ¿les parece? Y voy a hacer la introducción de lo que vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de una actualización de un caso, el caso de la desaparición de Carlos Aranda de México, aquí en Canadá. Él desapareció el 7 de julio de 2023, más de 40 días desaparecido. Y bueno, la noticia, la actualización es que este joven mexicano de 30 años, la autoridad canadiense sacó un comunicado diciendo que lo habían encontrado sin vida. Sin embargo, la familia de Carlos ha estado muy enojada porque dicen que cómo es posible que hagan esta afirmación sin que se hayan realizado los respectivos análisis de ADN. Entonces, vamos a profundizar sobre esta actualización, cómo fue encontrado el joven, qué es lo que dice el padre de Carlos Aranda, que por lo menos la semana pasada, en una de las entrevistas, él decía que hoy día lunes iba a estar aquí en Canadá y que es probable que mañana, martes, dé entrevistas. Entonces vamos a ver si es que efectivamente pudo venir a Canadá hoy día lunes. Bueno, eso en cuanto al caso de Carlos Aranda, esta desaparición. Como segunda parte de esta transmisión, y realmente es la parte que más vamos a tomar del tiempo de la transmisión de esta hora, es del caso de esta mujer que, bueno, el caso ha impactado tremendamente desde el año 2018, que fue cuando se dio a conocer, pero ha sido un caso que nos hemos enterado ya aquí en la parte de Latinoamérica y el resto del mundo. Nos vinimos a enterar ya este año, no, desde octubre del año pasado, pero este año ya se celebró el juicio donde se la condenaba a esta mujer a cadena perpetua. Y dieron todos los detalles tremendos del crimen, de los crímenes, porque es una mujer, es una enfermera que acabó con la vida de siete pequeños niños e intentó acabar con la vida de 10 más. Gracias a Dios no lo logró. Entonces vamos a hablar de este caso, de la condena, pero lo vamos a hacer en este formato, en el formato de 24/7, donde de una manera más como conversando con ustedes y escuchando sus opiniones, voy a irles contando esta historia. Sin embargo, también tengo preparado ya el guión de Martes de Misterio para presentar este mismo caso la próxima semana. Entonces, si a ustedes les interesa ver más detalles, porque en el Martes de Misterio ustedes saben que yo profundizo con los testigos, por ejemplo, que hablaron en el juicio. Voy a irles relatando lo que dijeron, mejor dicho, cada testigo clave en este caso que hundió a esta mujer en el juicio. Entonces vamos a hablar de eso en Martes de Misterio, así bien, bien detallado. Como ustedes saben que lo presento en Martes de Misterio, pero el día de hoy decidí sentarme a contarles esta historia y nuevamente, si ustedes no la han escuchado, pues que tengan una idea, una introducción a este macabro caso que pone en alerta a toda la comunidad médica, sobre todo de los cuidados neonatales. Entonces, de eso vamos a hablar en esta transmisión. Entonces, voy a comenzar, chicos, con el caso de Carlos Aranda, ¿les parece?
El caso de Carlos Aranda, yo se los presenté la semana antepasada. Ahí hablamos de este joven que ustedes están viendo a continuación. Yo les dije que este joven de 30 años de edad había desaparecido en Canadá, en la provincia de la Columbia Británica, en Hoyos específicamente. Este joven cuenta a su padre en una entrevista que él vino a Canadá el 9 de junio. No tenía ni un mes, chicos, de él haber llegado a Canadá. Según el papá, con la intención de conocer Canadá, pero al parecer y según las investigaciones, el joven había tratado de trabajar en una granja y él desaparece el día 7 de julio de 2023. Durante 6 semanas, su familia, su padre, su madre y su hermano se embarcaron en una lucha desesperante por encontrar a Carlos Aranda, a Carlos Tomás Aranda. Desesperados, la familia lo que hizo fue ir ante los medios de comunicación y ante las redes sociales para contar de la desaparición de este joven. Lamentablemente, en los primeros días, las primeras semanas, honestamente, el caso del joven pasó desapercibido. Nadie hablaba de esta desaparición y si lo hablaban era de manera muy superficial. La familia desesperada no perdió las esperanzas y siguió tocando las puertas en diferentes cadenas de televisión y en redes sociales. Poco a poco, y bueno, también debido a la desaparición de María Fernanda Sánchez en Alemania, el caso de Carlos Aranda, la desaparición de el joven en Canadá, se llega a dar a conocer o a tener más impacto y el resto de las personas comenzamos a escuchar, ¿sí?, de esta desaparición. El joven desapareció de una manera muy extraña, chicos. Él se acerca a un hotel y en ese hotel él pide ayuda. Las cámaras de seguridad, yo como les había contado en la transmisión pasada, las cámaras de seguridad encontraron que el joven estaba pidiendo ayuda y trataba de comunicarse con una de las encargadas del hotel, como la recepcionista. La recepcionista cuenta que ella trató de entenderle, de ver qué es lo que le pasaba y lo que supo hacer ella fue llamar a las autoridades, a la policía, para que le prestaran ayuda. Él pedía ayuda y se lo notaba agitado según las declaraciones de estas personas. Cuando la policía llegó, el joven trató de decirles lo que les estaba pasando, pero no se podía comunicar bien. Entonces cuentan las autoridades que le dijeron para que fuera al carro del policía, a lo que él aparentemente accedió a ir al carro del policía, pero cuando estaban llegando al carro del policía, cuenta el policía que lo atendió, que el joven salió corriendo, disparado. Entonces, bueno, quedó ahí este suceso, ¿no? El joven desaparece ese día. Esto pasa en más o menos era la noche, casi entrando la madrugada del 7 de julio. Entonces, un amigo, según el padre de Carlos Aranda, un amigo que también estaba, que había ido con él hasta Canadá, ellos habían viajado juntos, llamó al padre de Carlos diciéndole que Carlos estaba desaparecido y que iba a poner una denuncia por desaparición. Entonces, aquí el joven, bueno, pusieron la denuncia por desaparición y la familia de Carlos comenzó, como les dije, una larga lucha para encontrar a su hijo, para que este caso llegara a todo el mundo y que dieran a conocer esta desaparición y que si alguien sabía algo de este joven, pues lo iría a conocer. Y así vimos cómo las semanas pasaron, como yo les mostré en la transmisión pasada, yo les mostré, bueno, más datos de esta desaparición. El padre
de Carlos estaba, la verdad, bastante... Él tenía mucha fe, la familia tenía mucha fe de que lo iban a encontrar con vida. Sin embargo, el día 22 de agosto de 2023, es decir, la semana pasada, el día lunes, la policía de Canadá publica esta imagen. Ya les voy a poner un momentico. Publican esta imagen. Este comunicado, mejor dicho. En el comunicado, lo que decía la policía es que el joven había sido encontrado en el lago, en un lago, en el lago Osoyoos. Aquí, todo esto fue hecho el día 22 de agosto y eran las 2:30 de la tarde. Dice que llamaron diciendo que habían encontrado un cuerpo cerca de este lago. Y que, bueno, ellos fueron hasta ese lugar, estaba más o menos a la orilla de la playa, el cuerpo, y bueno, no pudieron identificar a la persona. ¿Por qué no lo pudieron identificar? Porque había estado supuestamente bastantes días en el agua y estaba irreconocible. Sin embargo, en el comunicado ya venían diciendo ellos que la persona se trataba de Carlos Tomás Aranda. Eso es lo que decía el comunicado. El joven de 30 años mexicano desaparecido el 7 de julio, que era él. Entonces, la familia de Carlos Aranda, pues enojados, salieron a los dos días, el 24 de agosto, publicaron un boletín de prensa. Enojados, ¿por qué? Porque ellos decían, ¿cómo es posible que nos llamen por teléfono? Dicen que los habían llamado a ellos el 22 de agosto. Los llamaron para decirles que lo que habían encontrado, ¿verdad? Que habían encontrado a un cuerpo en el lago. Entonces, dice que el papá, bueno, estaba hablando, el policía estaba hablando con una prima de Carlos. Ella es la que estaba hablando y traduciendo, ¿no? Entonces, este hombre le dice que Carlos, o sea, que no se sabía si era él porque no se lo podía identificar. Y que iban a pedir las muestras de ADN de los familiares para que Carlos fuera identificado. O sea, el cuerpo que habían encontrado se identificara, si es que pertenecía o no a Carlos Aranda. Pero lamentablemente hacen este publicado, este boletín donde publican, este comunicado, donde publican que el cuerpo era el joven. Sin hacer ningún análisis de ADN, diciendo que habían contratado a una persona experta y que esta persona, simplemente viendo los rasgos físicos, determinó que el joven era, el cuerpo pertenecía a Carlos Tomás Aranda. Entonces, la familia publicó este boletín de prensa que se los voy a poner a continuación. Vamos a irlo leyendo un poquito. Un momentico. Ahí. Dice, el Ciudad de México, el 24 de agosto de 2023. Ante el irresponsable comunicado que la Real Policía Montada de Canadá emitió este jueves 24 de agosto sobre el caso del mexicano Carlos Tomás Aranda Burgoyne, desaparecido en Osoyoos, Columbia Británica, desde el 7 de julio, la familia del oaxaqueño condena la mala fe y falta de profesionalismo de parte de ese cuerpo de seguridad, toda vez que, en una clara violación a los derechos humanos, realizó una aseveración relativa a la identidad de un cuerpo hallado en un lago de la región sin tener un mínimo sustento científico, debido a que no se le ha practicado el protocolo de necropsia de ley, así como la toma de muestras de ADN. Única vía, esta última, según la aseguró enfáticamente la propia policía a la familia, que permitiría determinar con precisión si se podría tratar o no de Carlos Tomás, dado el estado de descomposición en el que se encontraba.
Durante la conversación telefónica con un oficial de la RCMP o sostuvo el pasado martes 22 de agosto con una prima de Carlos, el servidor público señaló que luego de hallar un cuerpo cerca de la playa de Giro Beach en Osoyoos, vagos indicios les hacían creer que se podría tratar del mexicano de 30 años, pero que debido al estado de descomposición en el que se encontraba, resultaba imposible determinar su identidad a partir de sus características físicas, por lo que se le comunicó a la familia que necesariamente se tendrían que realizar diversas pruebas científicas para poder llegar a las conclusiones. Entonces, les voy a poner en estos momentos, chicos, les voy a poner en estos momentos un video del padre de Carlos, un audio en donde él relata este suceso. Escuchemos. Se fue el 9 de junio y él desapareció el 7 de julio. Él sacó su pasaporte para conocer allá Canadá. Él estudió turismo y desarrollo sustentable para conocer. El 6 de julio recibimos una llamada en la noche de su amigo, que se fue también con él de Oaxaca, que no encontraban a Carlos y que se disponía a poner una demanda con la policía. Eso fue el 7 de julio de la madrugada. Pues a partir de entonces mi vida cambió. Yo tuve que trasladarme a Canadá. Tengo otro hijo y mi esposa y todo cambió. La vida cambió totalmente. Ya no estamos completos y estamos muy... muy tristes. La situación cada día se pone un poquito más complicada porque recibimos primero una llamada, mi sobrina recibió una llamada de la policía de Canadá que encontraron un cuerpo. Eso nos lo dijeron y al parecer tenía las características de Carlos. Eso fue el lunes. Nosotros, pues yo al saber eso lo comuniqué a Relaciones Exteriores y pues quería, apresuramos la salida, nos íbamos a ir el lunes para Canadá para ver si era él, pero en los trámites que estábamos haciendo para la salida y eso, el día de antier recibimos otra llamada donde la policía de Canadá pues se atrevió a afirmar que ya era el cuerpo que habían encontrado, era el de mi hijo, y lo hicieron en base a un experto en visual, que con fotografías e imágenes, con eso checaron que era el cuerpo de mi hijo. Yo la verdad me molesté y es muy triste eso que están haciendo, porque nosotros pues era el trato que íbamos a ir a... Ok, chicos, ahí pudimos escuchar a la familia de Carlos Aranda, al padre. Bueno, él dijo también en otra entrevista que hoy día lunes iba a estar aquí en Canadá, que había hecho los trámites con el canciller para poder viajar hasta Canadá y hacer el respectivo análisis, o sea, crear el análisis de ADN para poder confirmar si es que efectivamente el cuerpo que encontraron se trata o no de su hijo, pero que sí, que él estaba muy desilusionado de que la policía, a pesar de que cuando los llamaron a ellos, a la familia, y le dijeron que iban a hacer los análisis, lo que correspondía, ¿verdad?, una investigación, pues que se tomaran el atrevimiento de asegurar que era el joven. Entonces, la verdad es que este caso deja mucho que desear. La investigación que se hizo. Porque, por ejemplo, el joven fue encontrado en un lugar muy cerca de donde el papá estuvo buscando. Porque el papá, como yo les conté en la transmisión pasada, el papá, cuando su hijo desaparece, él reúne dinero. Mucha gente lo ayudó para que comprara un pasaje y se viniera a Canadá. Viene a Canadá. Está unos días en Canadá tratando de buscar a su hijo y él pensaba que la policía iba a estar buscando a Carlos, pero se dio cuenta de que no habían hecho nada. O sea, él, por ejemplo, todas las cámaras de seguridad, toda la información que nosotros hemos visto de este joven, de esta cámara de seguridad, por ejemplo, donde se lo capta él con otros amigos,
Ya, toda esa información fue información que el papá la tuvo que ir, o sea, tuvo que ir recogiendo, preguntando, y no veía ese interés por parte de la policía en ese momento de buscar con ahínco a Carlos. Fue encontrado supuestamente sin vida, pero vamos a ver si se está realizando la investigación para saber qué pasó con el joven. O sea, ¿por qué si es que ese cuerpo pertenece a él, si es que se confirma que ese cuerpo pertenece a él, pues qué le pasó? ¿Qué sucedió con él? ¿Qué pasó durante las horas antes de su desaparición? ¿Por qué el joven estaba tan desesperado pidiendo ayuda? Estaba angustiado pidiendo ayuda en un hotel. Lamentablemente él no podía comunicarse porque él no hablaba ni inglés ni francés. Entonces se le hacía complicado, ¿verdad? Comunicarse. Pero bueno, existen muchas hipótesis de lo que pudo haber sucedido. Pero esas hipótesis tendrán los investigadores que estudiarlas, comprobarlas, sustentarlas. Para ver si es que efectivamente ese es el cuerpo del joven que lo llevó a ese trágico final, ¿verdad? Entonces, eso es lo que la actualización de este caso. Yo les voy a estar actualizando en futuras transmisiones qué es lo que dice la familia, qué es lo que dice la investigación aquí en Canadá. Ojalá que digan algo y que realmente comiencen a investigar. Voy a activar el chat en estos momentos para leer qué es lo que ustedes opinan, chicos. A ver. Black Widow dice, vine tarde, ya está terminado. No, seguimos hablando. Recién estoy terminando la primera parte que es la actualización del caso de la desaparición de Carlos Aranda, del mexicano, que desapareció en Canadá el 7 de julio de este año. Entonces, estaba haciendo una actualización. Pero sí, seguimos. Un besito para Elsa Julia Gutiérrez. Dice, hola Vane, mis saludos desde Cuba. Un saludo inmenso hasta Cuba. Lauris D. dice, besitos a Mila la influencer. ¿Sí la escucharon? Estaba que nos interrumpía. ¿Sí la escucharon maullar? Pero ya se fue para allá. Ojalá nos deje continuar con la transmisión. Y no se termine subiendo aquí. Ay, Mila. Un besito, Guadalupe. Fajalala. ¿Qué dice? ¿Qué dice? La sangre de Cristo tiene poder. No, no. Imagino que has de haber escrito algo arriba y esta es la continuación. Déjame ver qué es lo que dice por acá. Ah, sí, dice. Mila, la escuché. Ah, ya la escucharon entonces. Ajá, sí, chicos. Bueno, Adriana dice que hay responsabilidad afirmar eso sin una prueba. Exacto, Adriana. Es una irresponsabilidad tremenda que la policía de un país haga ese tipo de comunicado así tan a la ligera, ¿verdad? Afirmando algo que tiene que ser probado de manera científica, de manera técnica. No que viene alguien y dice, a ver, déjeme ver, yo creo que sí es él. No, o sea, así no son las cosas. Se tiene que hacer primero una investigación, pruebas de ADN, y ahí sí, pues comenzar una investigación y afirmar, en este caso confirmar que se trata o no del joven, pero no así lanzarlo por lanzarlo, y sobre todo cuando la familia, cuando ya se le había llamado a la familia. 2 días antes le habían llamado a la familia diciéndole, hemos encontrado este cuerpo, pero no podemos decirle si se trata de Carlos. Entonces, y asegurándoles que los van a ayudar para que la familia se movilice a Canadá, o sea, para acá a Canadá, y para que se realicen las pruebas. Y entonces, la familia pensando en hacer eso, ¿verdad? Que ahora le salgan con ese mensaje, o sea, sí es una falta de respeto o irresponsabilidad tremenda. Melanie dice, qué extraño que él tuvo contacto con la policía y salió corriendo. No entiendo por qué no habló con ellos y huyó. ¿Sabes qué? Esa es la pregunta que se hace el padre, que se hace la familia,
¿Qué pasó con el joven? ¿Por qué huyó? Muchísimas gracias, Nayeli López. Gracias, gracias por este super chat. Dice, hola, Vane. Qué extraño el caso del chico de Canadá. Y qué triste para su papá. Sí, la verdad que triste para el papá, la mamá. La mamá, miren, yo me vi una entrevista en donde le preguntan al papá, ¿verdad? El papá es el que más habla. Porque aunque él a veces se suele quebrar, se nota que es una persona fuerte y que está siendo fuerte por la esposa. Cuando él trata de hablar lo más calmado posible para que el mensaje se entienda y nosotros como espectadores, sí, podamos captar bien el mensaje que quiere dar a conocer. Entonces, a veces se quiebra el señor, pero se lo ve bien así, bien parado, ¿sí saben? Pero lamentablemente la mamita de Carlos es muy sensible. En una entrevista a ella le preguntaron y no dijo ni una oración completa y comenzó a llorar, a llorar, a llorar. Entonces el señor padre de Carlos dice que la familia está destruida y que la mamá, o sea, que la esposa de él está súper, súper mal. Misil Farina, muchísimas gracias por ese super chat. Gracias, un besito. Y un besito también para Grace, que nos escribe desde la cuenta de su hijo, Sans RGK, porque esta cuenta, ella nos dijo que no, el hijo paga YouTube Premium para no ver comerciales. Entonces, un besito para ti, Grace. Ya me sé tu nombre. Besito hasta México. Entonces, sí, chicos, esa es la triste situación de la familia Aranda, una situación que nadie le desea a nadie, o sea, imagínense pasar esta angustia. Lo peor es que si ya cuando una desaparición y un caso en sí ocurre en nuestros propios países, ya es muy difícil. Por, si saben, por el caso en sí, pero también por estar en los juzgados, con los fiscales, pidiendo la investigación. Ahora imagínense que haya pasado en otro país, como por ejemplo el caso de Carlos Aranda, de María Fernanda Sánchez. O sea, que pasan en otros países, entonces los padres, familias tienen que viajar y estar, o sea, y la barrera del idioma, es terrible, o sea, es terrible, o sea, es un doble martirio, un doble sufrimiento para la familia. Dios quiera que esta familia siga siendo fuerte y siga encontrándose con ángeles en el camino que los ayuden, porque algo que se sí ha mencionado el padre es que la gente lo ha ayudado bastante, el pueblo donde él vive, o sea, lo han ayudado, lo han apoyado. ¿Por qué? Porque es una familia bastante querida. Y bueno, Dios quiera que encuentren justicia, encuentren respuestas por parte de la autoridad canadiense. Entonces, esto es lo que se trata del caso del día de hoy. Chris Pack dice, hola Van, estoy tarde, ya se habló del caso de la enfermera. No, el caso de la enfermera lo voy a dejar para el final, justamente por esta situación, porque a veces YouTube no avisa. Entonces decidí primero pasar la actualización del caso de Carlos Aranda, y ahorita sí nos vamos a ir con el caso de la enfermera Lucy Letby. Mira, y entonces Yuri dice, muy sospechoso que él corriera cuando vino la policía que supuestamente le iba a ayudar, y fuera de eso, que no le pusiera empeño en la investigación cuando desapareció, y que ahora firmen eso. Así es. Yadira dice, ¿y los que estaban con el joven qué dicen? Eso es muy extraño, o sea, los papás no han querido dar mucha información sobre los amigos con los que se fue el joven, pero por ahí también tenían que comenzar a investigar si es que quieren realmente hacer una investigación las autoridades. Un momentico, chicas. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, que mi gatita está. ¿Sí la escuchan? Está que. Yo estoy que hablo con ustedes y ella está debajo de mis piecitos que juega conmigo.
Y no piensen que yo no he jugado con ella, yo estaba jugando con ella. Es más, antes de comenzar la transmisión, jugué media hora con ella para que, si saben, toda la energía que tiene guardada la libere. Pero al parecer es que ella cada vez que me escucha, que estoy con las cámaras, ella no quiere que esté, o sea, no quiere que yo esté con las cámaras y ella no salir. ¿Sí me entienden? Y ustedes lo están viendo, o sea, aquí en vivo. Bueno, chicos. ¿Qué tal si ya comenzamos con el otro caso, les parece? Con el caso principal de esta transmisión. Este caso horrendo, horroroso, de la enfermera Lucy Letby. Déjenme ponerle por aquí. Ahí está. Déjenme desactivar un momentico el chat. ¿Les parece, chicos? Ahí estamos. ¿Me escuchan, verdad? ¿Sí me pueden escuchar? Parece que sí. Ok, comencemos con este caso. Esta joven que ustedes están viendo a continuación es Lucy Letby, de 33 años de edad. El día viernes 18 de agosto de este año 2023, a Lucy la declararon culpable del asesinato, del infanticidio de 7 niños recién nacidos a los que ella atendió porque ella era enfermera del Hospital Countess de Chester. Entonces, a ella la declaran culpable y recién la semana pasada, el día lunes 21 de agosto de 2023, se dio a conocer la condena perpetua de Lucy Letby. Esta mujer que ha sido ahorita mismo, ella es la mujer catalogada como una de las asesinas seriales más crueles de la historia moderna de Reino Unido. Y es que los detalles de este caso, de esta investigación, son verdaderamente macabros. Parecidos que han salido de la historia, si ¿sí saben? De una historia de terror, de horror, contada en uno de esos libros clásicos de Sherlock Holmes, más o menos algo así. Porque en verdad que lo que hemos visto en el juicio de esta mujer, lo que ha salido a la luz, es verdaderamente macabro. La identidad de las familias de los niños no ha sido revelada por respeto a los familiares que han quedado destrozados. Entonces, durante todo este video, yo voy a estar diciendo bebé A, bebé B, bebé C, que es así como, así, exactamente así, es como lo manejaron la fiscalía, los investigadores, el juicio, el jurado. Todos se referían a bebé A, bebé B, bebé C, para referirse a cada niño. Entonces, como les dije, esta mujer le quitó la vida a 7 niñitos recién naciditos. 7 pequeñitos que lamentablemente ellos habían nacido prematuros. Entonces, ellos se encontraban, como les mencioné, se encontraban en la unidad neonatal del hospital Countess of Chester. Entonces, en el norte de Inglaterra. Ahí es donde ocurre todo, en este hospital. Entonces, los crímenes horrendos de esta mujer comienzan exactamente el día 8 de junio de 2015. Y pueden ustedes creer, chicos, que no es que o sea, que alguien notó algo extraño en el momento y a ella la apartaron del hospital. No, ella siguió en el hospital a pesar de que habían sospechas sobre ella. Ella siguió en el hospital durante aproximadamente 13 meses más, en donde durante esos 13 meses siguió sistemáticamente quitándole la vida a otros niñitos.
En julio de 2016 es cuando recién a esta mujer la apartan de la unidad neonatal y la ponen para que trabajaran como... O sea, la parte... ¿Cómo se dice cuando están recibiendo información, anotando cosas? Como que en los registros la apartan para que no tuviera contacto con ningún niño. ¿Por qué? Porque ya había sospechas sobre ellas. Durante más o menos 2 años, siguió la investigación, ningún padre, ninguno, había sido notificado. Todos los padres pensaron realmente que sus hijos habían perdido la vida por causas naturales. Porque decían, bueno, una de las madres de estos bebitos decía... Yo tenía un embarazo riesgoso, tenía gemelos. Entonces, cuando mis dos niñitos nacen, mi niñito y mi niñita nacen, ya sabía que tenía un riesgo mis hijos, por eso estaban en la unidad de cuidados intensivos neonatal. Y ya teníamos eso como que ese miedito, ¿no? De que nuestros hijitos no sobrevivieran. Pero ellos pensaban que las causas eran naturales por eso, porque los niñitos habían nacido de manera prematura. Sin embargo, dos años después, le tocan la puerta a la familia de todos estos niñitos para decirles que se estaba investigando el deceso de estos niños, porque las causas... las circunstancias en las que toditos ellos habían perdido la vida eran bastante extrañas y todas las causas, todas las circunstancias apuntaban a que esta mujer que ustedes están viendo a continuación era la causa de la muerte de los niñitos. Entonces, a ella la comienzan a investigar y aquí tengo una imagen en donde se puede ver a esta mujer detenida. Ella es detenida en 2018. Como les mencioné, ella seguía trabajando, pero ya no en la unidad neonatal, seguía en el hospital trabajando. Lucy, cuando este caso comienza, cuando el primer niñito pierde la vida, el bebé A, que es el 8 de junio de 2015, ahí es cuando todo comienza. O sea, según la investigación, dicen que van a seguir investigando si es que hubieron más casos, pero por el momento se sabe que fue en el 8 de junio de 2015 cuando todo comenzó, según la investigación, que nuevamente podría cambiar en unos años. Aunque en el juicio a ella se la acusó por por el deceso de 7 niños, ¿ok? Entonces, todo comienza el 8 de junio, ¿verdad? 8 de junio de 2015. Pongamos esa fecha aquí como una fecha en donde la cronología empieza. Entonces, 8 de junio de 2015 vienen dos niñitos, eran gemelos. Bebé A, bebé B. Una niña y un niñito, varoncito. La familia, en su declaración. Voy a ir muy por encima. Cuando les hable el martes de misterio, les voy a contar exactamente con mucho detalle cada declaración de cada familia, de cada padre. Pero lo que dijeron los padres del bebé A y el bebé así muy por encima es que ellos fueron hasta este hospital, pero ellos no tenían pensado ir a ese hospital. Ellos tenían pensado ir a otro hospital, pero el embarazo de ella, el parto, se vino de la nada. Entonces, de emergencia tuvieron que ir a este hospital. Cuando llegan a este hospital, dicen que los médicos atendieron a los bebitos y dijeron, o sea, sí, necesitan quedarse unos días, pero no tenían nada de gravedad. O sea, nada que pusieran en riesgo su vida, ¿sí saben? Entonces, era como que si sabían que los niños tenían que quedarse ahí, que habían nacido un poquito prematuros, pero los doctores decían, no se preocupe, esto es algo como de rutina. Ellos van a estar bien, el niñito y la niñita. Llegaron en la mañana, todo estaba bien, los doctores atendieron a los niños, todo estaba perfecto, sus signos vitales estaban
de lo más normal. De pronto llega la noche y llaman a un doctor de manera así urgente, diciendo que uno de los bebés, uno de los gemelitos, estaba teniendo un ataque. Y algo que nota este doctor y los enfermeros de en ese momento es que en la piel del bebito se ponía, de la nada se ponía con manchitas, o sea, como que se le hacían unas manchitas y esas manchitas se desaparecían. Luego se hacía otra manchita y esa manchita se desaparecía, pero así era. Iban y venían y se les hacían unas manchitas como de color azul, muy extraño. Ellos veían, le veían las manitos a los niños tratando de revivir al bebito, pero lamentablemente el bebito no pudo sobrevivir. Por más que hicieron ellos lo posible porque sobreviviera este bebito, el bebito lamentablemente perdió la vida. Entonces, la familia o sea, los padres de esta criaturita, ellos desesperados, llorando, decían, bueno, seguramente ya pues algo tuvo que haberle pasado por lo que era prematuro. No se hizo una investigación en ese momento. Era como que, ok, ya, quedó ahí. Estaba la niñita, le quedaba porque eran gemelitos, ¿verdad? La niñita. Al día siguiente, lo mismo le comienza a pasar a la niñita. Exactamente lo mismo, las mismas manchitas. Y el doctor, dicen que de milagro, no saben cómo pudieron rescatar a la bebita. O sea, ella es una de las sobrevivientes. Porque en este caso, esta mujer, Lucy Letby, acabó con la vida de 7 niños, pero 10 niñitos más fueron intento, o sea, de ella de acabar con la vida de estos niñitos. Entonces, el doctor que atiende a estos niñitos, desde el primer niño, desde el 8 de junio de 2015, cuando él atiende al primer niñito, al primer gemelo, él no se pudo olvidar de lo que había visto. Él no podía, o sea, no sacaba de la cabeza que estas marquitas, ¿verdad? Estas como ronchitas que le salían al niñito. O sea, ¿cómo es posible? No entiendo. Entonces, como él no podía sacarse de la cabeza, comienza a investigar. Miren, ya, él ya era un especialista en bebés, un pediatra especializado. Y sin embargo, habían cosas que no entendía. Entonces él comienza a buscar opiniones de otros médicos, papers publicados de otros médicos. Y encuentra un paper que decía que cuando uno de estos niñitos, o sea, mejor dicho, describía lo que él había visto en bebés. Marquitas así como que van y vienen, o sea, desaparecen, ¿no? Y que son colores así, color azul, y son como ronchitas. Y que esto se trataba de cuando el bebé le han inyectado aire. ¿Sí? Entonces el otro dice, ¿cómo es posible? Dice, ¿cómo es posible? O sea, en su mente él era como que, no puede ser esto, porque ¿quién va a hacer esto? El lugar está seguro, están las enfermeras siempre cuidando de que nadie entre. Sea, no, él no quería, en esos momentos él no quería pensar mal de las enfermeras, pero no se podía sacar de la cabeza lo que estaba leyendo, de lo que había investigado. Y la extraña circunstancia en la que el bebito había perdido la vida. O sea, él no podía creer, o sea, no podía, él mismo lo dice, no podía dormir pensando en esta situación. Y sobre todo porque seguido, o sea, 2 días después comienza otra vez la misma situación. Entonces, él escribe un informe y a este hospital que ustedes están viendo aquí, al Hospital Countess of Chester, él pone un informe en donde detalla lo que había sucedido el 8 de junio de 2015, el 10 de junio con el otro bebé y sustenta sus sospechas con el paper que había leído y con lo que otros profesionales del campo habían
dicho. Pero miren lo que hace la dirección del hospital. La dirección del hospital, como no querían que se hablara mal del hospital, que el hospital perdiera credibilidad, a pesar de recibir el informe de este doctor, y pudiendo parar toda esta cadena de crímenes, por cuidar la reputación del hospital, le dicen así al doctor: no digas nada. No digas nada porque vas a hacernos quedar mal. Esto aquí se trató seguramente de un accidente. No llames la atención. Ok, el doctor le dicen eso de ahí, pero los casos no se quedaron ahí. No fue como que estos dos casos y paró, ¿no? Venían otros bebitos así mismo. Los casos vienen de trillizos, de gemelos. O sea, esta mujer era malvada, malévola, cruel, pero al mismo tiempo era sistemática. Sabía qué es lo que estaba haciendo. Comienza así. Comienzan los niñitos a morir de la nada. Niñitos que los doctores en la mañana lo veían bien y ¡pum! En la noche, siempre en la noche. En la noche comenzaban a tener problemas e inmediatamente morían los bebitos. Y los doctores decían, seguían, ¿no?, investigando en sus cabecitas y también en sus reportes. ¿Qué está pasando? Y el doctor, que les digo que es el que comenzó todo, él comienza a ver quién es la enfermera que estaba en el turno donde todos los niños habían estado. Él venía siguiendo desde el primer caso sospechoso y se encuentra con que Lucy era la enfermera que siempre estaba en turno cuando los bebitos morían. Esta mujer. Pero cuando él, ¿cómo se dice? Él levanta nuevamente las sospechas y apunta hacia esta chica. Las personas que trabajaban ahí, que conocían a Lucy, decían: no, ¿cómo es posible? Si ella es súper dulce, es tan buena, tan cuidadosa, tan meticulosa, lleva registro de todo, ella todo anota, todo era como que perfecto, para ella todo tenía que estar perfecto, perfecto, anotando en su agenda, en sus diarios, según ella cuidaba a todos los niñitos, o sea, como que todo, ella era un amor de persona. Entonces, como que, ¿cómo van a creer que van a acusar a esta chica tan, tan angelical? 25 años tenían en ese entonces esta joven, 25 años. Ahí ustedes pueden ver. Ella publicaba en sus redes sociales, publicaba estas fotos donde ella se mostraba muy feliz y ponía así mensajes como que: ay, estoy encantada de trabajar con los bebitos, traer a bebitos al mundo. O sea, ella se mostraba ante el mundo, ante sus amigos, ante las redes sociales, como una persona que amaba su trabajo, ¿verdad? Entonces, para los médicos que escuchaban el reporte del médico principal, pues era como difícil creer, para los directivos, era como difícil creer que esta joven estuviera detrás de estas extrañas, estos extraños decesos. Entonces, el doctor no le importa nada, pero dice: no, yo no voy a estar haciendo esto aquí. Y él contacta con las autoridades. Y aquí es cuando comienza la investigación. Las autoridades ponen cámaras de seguridad en el lugar donde ella trabajaba y comienzan a notar actitudes sospechosas de Lucy Ledby. Y bueno, ahí es cuando le hacen un primer arresto. Y cuando la arrestan, encuentran en la casa de ella... Déjenme ver si les puse por aquí. Espero que sí les haya puesto imágenes. Creo que no pude ponerle. Ok. Ah, no, sí, ahí está. Encuentran unas notitas. ¿Sí ven estas notitas que están aquí? Ya, estos
Post-it, ella siempre tenía esto en su casa, en la refrigeradora, tenía todo pegado, así, esas notitas. Y en esas notitas, ella decía, mira, ahí dice, I'm evil, I did this. Decía, soy malvada, yo hice esto. Y ella escribía todo en un diario, escribía. Justamente cuando encuentran el diario de ella, descubren que ella escribía sobre todo los decesos de los niños, con fechas, nombres, o sea, todo lo tenía anotado. Cada deceso. Entonces, como que, si esta mujer verdaderamente no ha hecho nada y se la está acusando de algo que no ha hecho, ¿qué son estas cosas que estamos encontrando en sus diarios, en su casa, en las notitas pegadas, diciendo que ella es malvada? Entonces, las autoridades, bueno, la detienen, comienzan las investigaciones, y aquí es cuando comienzan a hablar con los padres de las víctimas, y se comienza a armar un rompecabezas. Sí, esta mujer parecía, ante el mundo, ante sus colegas, una mujer, una enfermera dulce que amaba su profesión, pero una de los padres dice que a ella la encontró en una situación extraña, que el bebito de ella dicen que estaba gritando, o sea, era un grito, dice que ella nunca había escuchado algo así, y ya cuando lo cuenta, dice, chicos, en serio que es triste escuchar ese relato. Cómo esta madre se acerca ante el grito, ¿verdad?, de su bebito, se acerca a la cunita. ¿Qué está pasando? Y dice que cuando se acerca, la encuentra a esta mujer, la encuentra como tratando de asfixiar al niño. Y le dice como que, ¿qué estás haciendo? Pero nuevamente, ella no pensaba que una enfermera iba a hacer eso. Oye, eso seguro que lo estás haciendo a mi hijito, le dijo. Y dice que esta mujer así, de una manera, oiga, no se asustó, no es que se alarmó porque la estaban viendo, no. Ella así de una manera tan tranquila, fría y calculada, le dijo, no, no pasa nada, es que esto es algo normal, tranquila, yo sé cómo cuidarlo. Ándate, ándate nomás a descansar, porque ella estaba, fue una cesárea, ¿verdad? Entonces tenían que descansar. Ándate, ándate a descansar. Y se fue a descansar la señora. Y a las horas el bebito estaba muerto. Entonces ella cuenta esta declaración, dijo como que ya pues en ese momento que encontró a esta mujer, la pudo haber encontrado en el acto, ¿verdad? Pero lamentablemente esta mujer supo actuar y manipular a esta madre. En la investigación, chicos, salió que esta malvada enfermera inyectaba con aire a los bebitos, pero también inyectó insulina a algunos bebitos, y a otros los sobrealimentaba con leche materna, los obligaba a comer, a comer, a comer y los ahogaba. Entonces, la defensa de esta mujer y ella decía que era inocente, que esto era una conspiración para, o sea, hacer que ella pague por todos los errores, la mala práctica de los doctores del hospital, que ella era una persona que hacía bien su trabajo y que no entendía por qué le estaban haciendo eso a ella. Entonces, eso es lo que ella decía. Pero encontraron los investigadores en su computadora. Miren lo que son dos cosas que encontraron. Una es que ella se contactaba con los padres de las víctimas. Se contactaba con ellos. Primero se veía, o sea, se vio en los registros que ella seguía a los padres de estos niñitos por redes sociales. Y luego les escribía cartitas a los padres, así cartitas de condolencia, como diciendo, ay, sí, así como para,
Sí, saben, o sea, era tan malvada, cínica esta mujer que eso hacía. Y también los doctores encontraron en su registro de búsqueda, encontraron que ella había estado buscando qué hacía la insulina en el cuerpo de los niños. O sea, datos sobre la insulina. Y no supo justificar ella por qué estaba buscando eso de ahí, justo cuando los niños, algunos de ellos, habían perdido la vida por justamente inyecciones de insulina. Todas estas pruebas fueron presentadas en octubre del año pasado, que fue cuando se comenzó todo el juicio. Comienza en octubre de 2022 y miren, he estado casi un año entero, ¿verdad? Un año entero casi. El caso ha estado siguiendo y siguiendo porque es verdaderamente uno de los casos más fuertes, impactantes, con muchísima información, muchos testigos, horas y horas y horas de investigar, hojas de doctores detallando cada una de las víctimas, de los decesos de cada víctima, de todas las cartas, notitas que encontraron en la casa de ella, de tratar de hacer un perfil de ella. Entonces, todo este caso fue demasiado largo, como les dije, casi un año de juicio. Y el juicio, el jurado, no recuerdo bien cuántas personas eran, pero creo que si no me equivoco, eran 8 mujeres y 4 hombres. Eso lo voy a verificar bien en el martes de misterio. Eran los jurados que estaban en este caso y todos ellos la encontraron culpable. Con todas las pruebas que presentaron la fiscalía, con todos los testimonios de los padres, encontraron culpable a esta mujer. A esta mujer, como les dije, ella comienza su carrera como asesina serial de bebés, cuando tenía 25 años, por lo que se sabe. Ahora, esta joven, ella recién en el año 2015, miren, el año que todo esto ocurre, es cuando se especializó en cuidados intensivos neonatales. Imagínense, en 2015. Se graduó de enfermera en 2011 y al año siguiente, o sea, en 2012, ella comenzó a trabajar en este hospital, en el hospital Countess of Chester. Ella dice que hizo su pasantía en este hospital, ahí hizo su pasantía. Entonces, se gradúa de enfermera 2011, 2012, como les mencioné. Comienza a trabajar en el hospital, o sea, se queda ahí trabajando, 2012. Entonces, ella decía que era inocente, pero en las notitas que vimos, ella decía, en una de esas notitas estaba así escrito: los maté a propósito porque no soy lo suficientemente buena para cuidarlos. Y en otras notitas que encontraron, decía, no voy a tener nunca hijos, no soporto a los niños, nunca voy a ser una buena madre. O sea, ponía así, ese tipo de mensajes en sus notitas, en estas notitas que encontraron los investigadores, en la refrigeradora, pegadas en el cuarto, por la mesa, por las lámparas. Ella todo anotaba, todo lo anotaba. Entonces, es una de las asesinas seriales más frías, más calculadoras, meticulosa, malvada. O sea, ella misma lo dijo. I'm evil. Sí, exacto. Ella sabía lo que era.
Una mujer horrenda. Por o sea, las descripciones de los padres cuando hablaban, cómo escuchó, esta madre que, como les dije, lo que escuchó cuando su hijito gritaba. Oiga, se lo juro que cuando yo estaba. Ay, cuando yo estaba investigando el caso y estaba escuchando estas declaraciones, oigan, se me hacía un nudo en la garganta. O sea, ¿cómo puede haber una persona tan, tan mala, verdad? Tan. Hacerles un bebito. Es inexplicable, o sea, para nosotros es algo incomprensible. O sea, pasa de cualquier entendimiento, nos sobrepasa, no podemos, si ¿sí saben? Poder buscar los motivos. O sea, esto solamente lo puede maquinar una mente criminal, una mente sociópata, psicópata. Perfectamente malvada. Ya está. Déjenme ver qué dicen ustedes, chicos. Vamos a discutir sobre este caso. Adriana dice, cualquier sentencia es poca para todo el daño que causó. Así es, cualquier sentencia es poca. Mira que ella es en gran. Gracias por decirme esto, porque gracias a la palabra sentencia pude recordar algo que quería comentarles. En Reino Unido, en Gran Bretaña, no suelen dar la cadena perpetua. Es muy raro. Ella es la tercera mujer en Reino Unido que recibe la cadena perpetua. O sea, así de grave es su caso. Grace dice, si no le gustaban los niños, ¿para qué se dedicó a enfermería neonatal? Exacto. Por eso es que muchas personas dicen que realmente esa era una justificación que ella decía, los maté a propósito porque no soy lo suficientemente buena para cuidarlos. Que era realmente una justificación, o sea que ya era una asesina serial. O sea, ella buscaba. O sea, ella buscó todo el ambiente para poder estar cerca de los niños y poder acabar con la vida de los niñitos indefensos. ¿Y cómo lo iba a hacer? Siendo enfermera. Porque miren, oh casualidad, se gradúa, obtiene su especialización en 2015 y justo ese mismo año que ya tiene la especialización y que ya todos le dan confianza, ella comienza su carrera criminal. ¿Sí o no? Es como muy. Muy extraño. Entonces, el juez, cuando le dictó sentencia, el juez le dijo, tú eres una mujer cruel, sin remordimientos, nunca has mostrado ninguna pizca de arrepentimiento. Pero así, y le hablaba así mirándola, así como que hasta el juez estaba como que lleno de indignación, de rabia. Y ahí es cuando le dio la cadena perpetua a esta mujer. Carly dice, sí, chicas, hay muchos casos de enfermeros así. Ojalá se hagan estudios más profundos de los trabajadores en los centros médicos. Carly, ¿sabes qué? Hace. ¿Cuántos años atrás? Como hace unos 15 años atrás, yo escuché de unos casos así que estaban pasando en una clínica. Por la ciudad donde yo vivía, en Guayaquil, Ecuador. Pero, ¿saben qué? Se habló de eso, pero así mismo, siempre los hospitales no quieren que sus hospitales queden manchados o que salen mal de ellos. Entonces, como que ¡puff! Apagaron la investigación, o sea, no se supo más. Por lo menos no se supo más en los noticieros. Voy a investigar un poco de eso de ahí, para ver si encuentro alguna noticia. Algún diario que se le haya escapado por ahí y podemos hablar de eso en
en algún otro en vivo. Si ustedes saben de hospitales, de casos en donde se hayan hablado esto aquí, me lo pueden enviar a mis correos para hacer una recopilación de justamente de estas noticias. Porque sí, yo también he escuchado bastante de esto de aquí, pero nunca un caso como esta magnitud en donde se haya probado, donde se haya, los investigadores hayan presentado todas las pruebas y hayan condenado a una persona. O sea, siempre ha sido como que los niños están falleciendo y de pronto ¡pum!, despiden a un poco de enfermeros y ya. Y todo queda ahí. ¿Sí saben? Déjenme ver qué más dicen, chicos, ustedes. Ay, no sé por qué el... Ay, por fin. No sé por qué el chat se me queda trabado. Rosa dice, ¿hay víctimas bebés que no hayan sido de partos múltiples? Te cuento que ella sí atacó a unos niñitos que habían sido así normal, o sea, sin partos múltiples, pero no les quitó la vida. Siempre con los que acabó con la vida fueron con unos trillizos, con unos gemelos, así. Grace dice, no lo puedo creer, Vane, en mi hospital se da una atención de calidad y calidez. Nunca ha pasado algo así. Cierto, Grace trabaja en un hospital. Y bueno, ella dice que, ¿cómo se llama tu hospital, Grace? Si no es mucho preguntar. Bueno, Grace dice que su hospital sí es de calidad. Sí, no todos los hospitales, la mayoría de los hospitales hacen bien su trabajo, pero siempre se han escuchado como que, no sé, ¿saben? Es como, ¿cómo que se dicen las historias urbanas? Que dicen, cierto hospital es medio raro, así. Ajá, pero bueno, nunca ha habido como una investigación. Dice, una planificación de casi 20 años para llegar a ese puesto que le permitiera eliminar bebés. Sil Farina dice, soy enfermera, Vane, y generalmente en cuidados intensivos. Mira, aquí dice, ay, no se me vaya el mensajito, por favor. Ay, no, un momentico. Gracias, Milagros, por el super chat. A ver, déjame primero leer esta acá. Dice, soy enfermera, Vane, y generalmente en cuidados intensivos se nos asignan los pacientes, así que en el turno que cada bebé se agravaba, es obvio que ella estaba al cuidado. Justicia por esos angelitos. Oh, mira lo que dice Sil. Gracias, Milagros, por el super chat. Dice, yo cuando entré a un psiquiátrico a trabajar, me hicieron un psicodiagnóstico. Por cierto, te mandé super chat en el caso anterior. Beso de Argentina. Un besito, Mili. Miren, eso es lo que le hicieron a ella. O sea, para trabajar en el psiquiátrico, le hicieron un psicodiagnóstico. Entonces, mi pregunta es, por ejemplo, para Grace y para Sil Farina, que son personas que trabajan en el ámbito médico. Chicas, cuando un nuevo enfermero o enfermera o doctor entra a trabajar al hospital, ¿se le hace un psicodiagnóstico? ¿O eso solamente es para la parte de las personas que trabajan en los hospitales psiquiátricos? Pregunta. Sáquenos de la ignorancia aquí a todo el grupo que estamos en esta transmisión. A ver si alguien me responde. Surly Zavala dice, hay un documental en Netflix de una enfermera que usaba la insulina para quitarle la vida a pacientes. ¿Cómo se llama el documental? Please, Surly, déjanoslo para verlo y poderlo justamente, no sé, comentar en un próximo en vivo. Pero no me lo he visto, ese documental. Dice, Grace dice, ¿cómo no detectaron desde que estudió enfermería su perfil psicópata? Dice Grace. Ah, entonces mira, si Grace está haciendo esta pregunta, quiere decir que se le hacen ya un perfil a los enfermeros también. Dice Eli, es una chica enferma, capaz ella le podría haber pasado algo de pequeña para hacer algo así. Ajá, Rosana dice, YouTube me avisó antes, pero ahora que empezaste no me avisó. Es que, Rosy, tuve un problema con la transmisión pasada. La transmisión pasada, YouTube me sacó de la transmisión, me tocó volver a crear una nueva transmisión y ya, pues. No me imagino que por eso no te avisó en la nueva transmisión, pero sí, tuve un problema. Tuve 15 minutos con problemas, pero bueno. Parece que en esta transmisión hemos estado ya bien, esta segunda transmisión. Otra vez se me quedó el super chat. Ay, Dios. A ver, aquí está.
Milagros, gracias Milagros por ese otro super chat. Dice, yo soy médica, no sé si enfermeros se lo hacen. Oh, mira, Mili también es... Oye, hay bastante gente que trabaja en el ámbito de la medicina. Tenemos a Milagros, tenemos a Silfarina, tenemos a Grace. Dana Black dice, y le han realizado estudios psiquiátricos, psicópata seguro, pero atacar solamente a bebés, horrible. Eres linda, Dana. Un besito, Dana, gracias por tu mensajito. Sí, a ella le hicieron todos los estudios, o sea, este caso fue completico. Pero bueno, de esos detalles los voy a hablar en el Martes de Misterio, porque créanlo, chicos, que es para ese Martes de Misterio va a quedar, no sé si en más de una hora. Voy a tratar de condensarlo, pero... No tan condensado porque quiero dar muchos detalles. Pero sí, quería en esta transmisión hablarles así brevemente de este caso, por si no lo sabían, y también como para darles un indicio de lo que viene la próxima semana. Sara Corredor dice, el documental se llama La Enfermera. Ok, chicos, ya saben, vamos a vernos el documental La Enfermera en Netflix. Ok. Tarea para todos nosotros vernos ese documental y para la siguiente transmisión hablar de ese documental. Kimberly Rodríguez dice, Vane, me toca iniciar más tarde. Saludos de Panamá. Un besito, Kimberly, hasta Panamá. Y no sé por qué se me están quedando los comentarios. Aquí están. Tati Valdivieso dice, la enfermera de la serie inyectaba diazepam en sus pacientes. Ok, ya me la quiero ver. Es más, me la voy a ver después de esta transmisión y voy a poner a ver esa serie. Dice, Hospital Materno Infantil Mexicali, Baja California. Oh, ahí trabaja Grace. Un besito para todas las personitas que trabajan en el Hospital Materno Infantil Mexicali, Baja California. Un besito para todos ustedes, todos los trabajadores. Fuerza, ánimos. Sigan haciendo un buen trabajo y cuidando de sus pacientes. Un besito para ti, Grace. Yulitza dice, saludos desde Ecuador, Vane. Saludito, Yulitza. Gladys dice, qué triste estos casos de bebés. Hace 2 años tuvo un bebé prematuro y estuvo en la sala UCIN, pero gracias a Dios fue una excelente atención y a pesar de la pandemia permitían que las madres estuvieran las 24 horas. Mira. Ajá. Lauris me dice que se llama The Nurse, el documental. Faba dice, es complicado, pues hay profesionales en salud que solo exigen la profesión por la denominación, dinero, etcétera, y no así por vocación y servicios. Es ahí donde se generan estos casos nefastos. Así. Y dice, Araceli dice, Vane, yo soy nutrióloga y también para trabajar en el área de salud te hacen examen psicométrico. Mira. Maribel dice, hola Vane, saludos desde Dolores Hidalgo, Guanajuato, México. Y bueno, chicos... A ver, Silfarina nos responde la pregunta que les hice. No específicamente te hacen un estudio, pero el perfil ya se perfila desde siempre. No entiendo cómo un supervisor nunca notó nada. Mira, eso es lo que dice Sil. Exacto. Nunca vio nada raro, ¿verdad? En ella. O sea, todo comenzó en 2015 supuestamente. Sinceramente no, dice, sé que cuando empieza IMS ese bienestar sí les hará. Bueno, chicos, en verdad este caso sí ha impactado muchísimo y como les dije, rompe el corazón ver lo que esta mujer le hizo a estos pobres angelitos. O sea, tan indefensos. Pobrecitos. Y sí, Yuri dice, yo no conocí el caso, soy madre y no puedo imaginar el dolor tan inmenso que sienten estos padres al revivir el dolor cuando te toquen la puerta diciéndote semejante cosa. Así es. Sí, chicos. Sí, mi amor, aquí está Mila. ¿Quieres saludar? A ver, chicos, déjenme ir por Mila un ratico, ¿ya? Que quieres saludarlas. Espérenme un ratico, ¿ya? A ver, ven. Sí, ven. A ver, ven para que las saludes. Tú siempre quieres saludar. No, pues salúdalas a las fabulositas. A ver, tú las saludas, ¿ya?
Tanto que quieres saludar. A ver, diles, hola, Fabulosita. Déjame sacar el chat para que te puedan ver bien bonita ya. Así. Dile hola. Y hola. Y hola, Fabulositas. Chicos y chicas, gracias por haberme acompañado en esta transmisión. Mañana espero tener un caso listo para subirles. Si no lo llego a tener listo para la noche el caso, me pongo a hacer un en vivo para suplir el caso y entonces el caso se lo subo el miércoles. Pero voy a tratar de terminarlo de editar. Bueno, y Mila y yo nos despedimos y le damos gracias a todas ustedes. Gracias por los superchats. Gracias Grace, gracias Silfarina, gracias Milagros por esos superchats. Y gracias por los likes. Nos vemos en el siguiente martes de misterio o transmisión. ¿Okay? Voy a ver, pues, si esta transmisión tiene bastantes vistas, mañana hacemos otra más. Ya, por eso quiere decir que quieren una continuación de estos casos y seguir hablando en transmisión de otros casos de actualización. Bueno, chicos, pase bonito. Ha sido muy lindo haber comenzado con ustedes la semana. Lamentablemente con estas noticias tan terribles, pero lo bueno es que estamos juntos y que estamos haciendo eco de estos casos para no dejarlos en el olvido y para tomar conciencia de lo que está pasando en nuestra sociedad y mejorar, sí, como sociedad, sí, mi amor. Y bueno, chicos, nos vemos mañana o pasado mañana. Cuídense mucho, pasen bonito.